Bienvenidos a Así es el Mundo. En esta ocasión visitamos la increíble Andalucía para conocer todo lo que ofrece la histórica ciudad de Sevilla, uno de los lugares más bonitos del mundo. Aquí encontrarás la guía más completa con los puntos y lugares de interés que ofrece la capital andaluza. Hace más de 3.000 años que los tartesos pusieron una primera piedra para construir Sevilla y, sin embargo, en cada una de sus calles y monumentos es posible advertir con facilidad el paso del tiempo y los devenires de una ciudad que llegó a serlo todo. Próspera Hispalis en la época romana, ciudad califal durante la dominación árabe y puerto y puerta de entrada de las Indias durante el descubrimiento de América, en lugares como su magnífica catedral, los reales alcázares, el barrio de Santa Cruz o la Torre del Oro, queda patente que la capital andaluza ha ido progresando en lo artístico monumental a la vez que ha conservado lo mejor de cada época. Sevilla envuelve y cautiva al visitante con una mezcla de belleza y sentimiento a través de uno de los cascos antiguos más extensos de Europa y su especial y acogedor ambiente, una ciudad que rebosa arte por sus cuatro costados. ¿No conoces Sevilla? Pues acompáñame en esta guía para descubrir a una de las ciudades más bellas del mundo. La ruta comienza al sur del casco histórico de la ciudad. Sevilla es para disfrutarla también en familia. Una de las mejores opciones es visitar el Acuario de la ciudad. Dedicado a Magallanes, fue inaugurado en el año 2014 y cuenta con 35 acuarios diferentes con más de 500 especies de peces exóticos, tiburones, tortugas, pulpos y hasta piscinas para tocar estrellas y pepinos de mar. Al otro lado del Paseo de las Delicias se llega hasta el extraordinario Parque de María Luisa. Se trata del parque urbano más importante y conocido de Sevilla. Un lugar ideal para desconectar y relajarse rodeado de naturaleza. En su interior se puede disfrutar de innumerables y amplios espacios verdes con un gran número de especies vegetales, preciosas plazuelas, monumentos, fuentes de estilo árabe, esculturas y bellos y románticos rincones. Inaugurado en 1914, fue una donación que hizo a finales del siglo XIX la infanta María Luisa de Borbón a la ciudad, pues este parque formaba parte de los jardines privados del cercano Palacio de San Telmo. En el interior de este enorme parque se ubica la Plaza de América, creada a principios del siglo XX, donde destaca un espacio denominado la Glorieta de Cervantes, diseñada con cerámicas que reflejan sus obras de relevancia y la presencia de una preciosa fuente central, el pequeño Parque de las Palomas y varios edificios de interés, como el Pabellón Real, empleado para ser centro expositivo en la Exposición Iberoamericana de 1929, el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, ubicado en el magnífico Pabellón Mudéjar, que muestra sus visitantes la cultura tradicional andaluza desde un punto de vista sencillo y dinámico a través de bellas piezas de cerámica, trajes tradicionales, ricas joyas, piezas de orfebrería, instrumentos, encajes y bordados y mucho más. El Museo Arqueológico cuenta con una importante colección de obras de arte romanas e hispanorromanas procedentes en gran parte del yacimiento de Itálica, ciudad romana situada a las afueras de Sevilla, donde destaca de entre todas sus piezas de una réplica del Tesoro del Carambolo, un misterioso conjunto de piezas y cerámicas con más de 2.700 años de antigüedad. En el lado oeste del parque no te pierdas el curioso Costurero de la Reina. Hoy día oficina de turismo, fue el primer edificio de estilo neomudéjar de la ciudad, construido en 1893 y que sirvió como vivienda al guarda de los jardines de San Telmo. La Casa de la Ciencia es un espacio abierto para la popularización de la ciencia y el entretenimiento educativo y cultural para todos, que cuenta con un planetario y exposiciones permanentes que tratan temas universales de la ciencia, así como aquellos dedicados a problemas locales. El Teatro Lope de Vega, realizado para la exposición de 1929, es una joya dentro de Sevilla. De estilo clásico, está ricamente ornamentado con palcos que transportan a otra época o una lámpara de araña única que cuenta con un amplio repertorio de obras de teatro durante todo el año. El lado noroeste del parque se abre ante uno de los lugares más espectaculares y bellos que se pueden ver, la extraordinaria Plaza de España, una de las plazas más bonitas del mundo. Construida para albergar el Pabellón de España en la exposición de 1929, sus edificios tienen forma semielíptica, flanqueado por dos torres de estilo barroco y un canal de más de 500 metros de longitud que simbolizan el abrazo de España a sus antiguos territorios americanos. Es un lugar ideal por el que pasear disfrutando de su enorme belleza y descubriendo cada uno de sus rincones.
El lugar destaca además por la presencia de bellas galerías porticadas con un excelente artesonado en sus techos, bonitas vistas desde sus terrazas, bancos de azulejos que representan a cada una de las provincias de España o cuatro bellos puentes sobre el canal que representan a los cuatro antiguos reinos de España. Muy cerca, más bellos parques. El Parque Prado de San Sebastián fue testigo de la internacionalmente conocida Feria de Abril de Sevilla hasta 1973. Merece la pena dar un pequeño paseo por este parque anexo a la Plaza de España antes de seguir con la visita. Al otro lado se ubica la monumental Real Fábrica de Tabacos. Construida en el siglo XVIII, fue la primera fábrica de tabacos de Europa, aunque desde mediados del siglo XX es sede del Rectorado de la Universidad de Sevilla. Posee una planta rectangular, siendo el edificio industrial más importante de España del siglo XVIII, solo superado por el Monasterio del Escorial. Rodeado por un foso en tres de sus lados, en su fachada principal se aprecia la influencia del estilo barroco, contando con una bella portada con dobles columnas y la Estatua de la Fama. Más adelante y construido en la década de 1920 en estilo neomorisco, fíjate en el histórico Hotel Alfonso XIII, ricamente decorado con arcos, columnas, cofres y lámparas. Cuenta con 150 lujosas habitaciones y un bellísimo exterior que no debes de perderte. Asomado al río Guadalquivir y situado junto a la bella Puerta de Jerez, el Palacio de San Telmo es una imponente construcción de estilo barroco que llamará rápidamente tu atención. Construido en el siglo XVII, en su origen fue Palacio de los Montpensier y desde 1989 alberga la sede de la Junta de Andalucía. Aún conserva elementos originales como su fachada, el patio y la capilla. A través del Puente de San Telmo de 1931 se accede a uno de los barrios más famosos de España, el popular Barrio de Triana. En sus coloridas calles se respira en todo momento un sabor muy especial y paseando por ellas podrás conocer la esencia más pura de Sevilla. Un lugar de gran tradición donde disfrutar de sus mercadillos, ir de tapas o descubrir el arte en cada uno de sus rincones. Este antiguo barrio de marineros y cuna de numerosos artistas del flamenco tiene en su calle Betis una de sus puntos fuertes, con la presencia de numerosas terrazas, fachadas de colores y unas magníficas vistas al río Guadalquivir. En sus alrededores se ubica la Real Parroquia de Santa Ana, llamada popularmente como Catedral de Triana. Es de estilo gótico mudéjar y fue construida en el año 1248 tras la conquista cristiana. En la propia calle Pureza se ubica la Capilla de los Marineros, hogar que acoge a la Hermandad de la Esperanza de Triana, una de las cofradías más populares y famosas de la extraordinaria Semana Santa sevillana. El templo, del siglo XVIII y estilo barroco, cuenta con un bello interior con un altar mayor barroco del 1775, así como la presencia de las imágenes de la Inmaculada Concepción, la Virgen de la Esperanza o el Santísimo Cristo de las Tres Caídas. El final de la calle Pureza llega hasta la Plaza del Altozano. De esta plaza, una de las puertas de acceso al barrio parten primeramente la calle de San Jacinto, una de las arterias principales de Triana, repleta de buenos restaurantes, cafeterías y tiendas. Otra de las calles principales de Triana parte de aquí, es la calle de Castilla. Al final de esta calle se ubica la preciosa Basílica del Santísimo Cristo de la Expiración, templo y hogar de una de las imágenes con más devoción de la Semana Santa de Sevilla, el conocido popularmente como El Cachorro, del escultor Francisco Antonio Gijón del año 1682. En los alrededores de la Plaza del Altozano se ubican varios lugares de gran interés, como el Callejón de la Inquisición, lugar por donde pasaban los detenidos de camino a la cárcel para ser juzgados y los condenados camino de la hoguera. El Centro de la Cerámica de Triana se ubica en una de las antiguas fábricas de cerámica del barrio. En este museo se pueden ver los hornos, conocer el proceso de fabricación y ver algunas muestras de los bonitos dibujos que se elaboraban, así como una exposición de azulejos pintados a mano. Aquí se ubica también lo poco que queda aún en pie del antiguo castillo de San Jorge. Tuvo una función defensiva durante la Edad Media, pero también fue utilizado como prisión y sede de la Inquisición. Fue demolido por su mal estado y en su lugar fue levantado el mercado de abastos de Triana, bajo el cual aún se pueden visitar los restos. En el mercado se puede disfrutar de su gran ambiente y de sus olores. Adaptado a los nuevos tiempos, se puede encontrar de todo, desde típicas frutas y verduras hasta modernos puestos de restauración con comida internacional. Patrona de los marineros, la Virgen del Carmen tiene aquí una pequeña capilla en su honor. La bonita Capilla del Carmen, de 1928, es de estilo regionalista, realizada por el arquitecto Aníbal González.
a su lado y dando acceso al barrio desde la otra orilla del Guadalquivir, el puente de Isabel II, más conocido popularmente como el Puente de Triana. Se trata del puente de hierro más antiguo de España, que ofrece unas preciosas vistas del centro de Sevilla y las orillas del río. Del año 1852 está inspirado en el puente Carrusel de París, con 150 metros de largo y una base formada por cuatro pilares conectados por bellísimos arcos de hierro fundido. Al otro lado se encuentra el céntrico barrio del Arenal. Lo primero que debes realizar aquí es dar un paseo agradable junto a la orilla del río a través de un recorrido con mucho encanto, en especial durante el atardecer o de noche cuando se encuentra iluminado, con zonas ajardinadas y bellos lugares para admirar y relajarse en la visita. En tu paseo pasarás por delante de la Plaza de Toros de la Real Maestranza. Del año 1761 se trata de una de las plazas de toros más importantes de España, que acoge en el interior de su coso un museo taurino con objetos, estampas y pinturas relacionadas con la tauromaquia. O también junto al Teatro de la Maestranza, inaugurado en 1991 para representaciones de ópera, conciertos de música clásica, recitales de flamenco, ballet o zarzuelas. Junto al río podrás ver un barco antiguo, se trata de la Nao Victoria, una réplica de esta embarcación donde se puede asistir a una divertida y didáctica visita teatralizada donde ver a los grandes exploradores Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, además de conocer su completo centro de interpretación del viaje, un lugar muy recomendable para los amantes de la historia. Aunque sin duda si hay algo que destaca a orillas del río Guadalquivir, esa es la magnífica Torre del Oro. Levantada por los árabes en el año 1220, esta torre albarrana de 36 metros de altura estaba unida a la Torre de la Plata, formando una parte importante de la muralla que protegía la ciudad de los ataques piratas por mar, y aunque su primera finalidad era defensiva, a lo largo del tiempo tuvo diferentes usos como prisión de nobles o almacén de pólvora. Actualmente alberga el pequeño Museo Marítimo de Sevilla y ofrece excelentes vistas de la ciudad y el río desde su terraza. El siguiente destino nos lleva hasta el Hospital de la Caridad. Se trata de un conjunto de edificaciones barrocas del siglo XVII que incluye una iglesia que cuenta con excelentes pinturas de Murillo y Valdés Leal, entre otros grandes pintores españoles, y que cuenta con una espectacular fachada que es una de las obras más representativas del barroco sevillano. Además posee un deslumbrante claustro y el acceso al hospital se realiza a través de dos preciosos patios comunicados. A su lado, las atarazanas reales o astilleros fueron fundados por Alfonso X el Sabio en el siglo XIII. Son las mayores y más antiguas que se conservan en España y una de las más antiguas de Europa. Estuvieron activas hasta el siglo XV y aquí construía la Corona de Castilla los navíos que utilizaba en las guerras y en la defensa de las costas peninsulares. Sevilla es sinónimo de flamenco, así que aprovecha tu visita para asistir a un espectáculo en uno de sus muchos tablaos flamencos de la ciudad. La magia y la pasión de las noches es uno de los fundamentos de la vida de los locales, donde verás tocar y cantar con toda su pasión por el baile y el canto. Sin duda, una experiencia única si visitas la ciudad de Sevilla. Uno de los pocos accesos que se conservan de las antiguas murallas de Sevilla es el cofrade Arco del Postigo del Aceite, que fue construido en la fortaleza defensiva a principios del siglo XII. A su lado verás un pequeño pasadizo que nos lleva hasta uno de los rincones ocultos de Sevilla, la bella Plaza del Cabildo, un oasis de paz dentro del centro histórico. Se trata de una plaza interior semicircular con una gran fuente en su zona central. Aquí descubrirás un rincón lleno de encanto con edificios de amplias balconadas y una serie de arcadas apoyadas en columnas de mármol ricamente decoradas. En los bajos de la plaza se sitúan tiendas de numismática, filatelia o antigüedades. Se llega a continuación a una de las plazas más importantes de Sevilla, la Plaza del Triunfo. Esta plaza se encuentra presidida por el Monumento a la Inmaculada Concepción, que data de principios del siglo XX y está rodeada de los tres monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad de Sevilla desde 1987. El primero que vemos es el Archivo de Indias. Situado en un magnífico edificio renacentista construido en el año 1584 por el rey Felipe I, en este edificio se conservan antiguos documentos como mapas, tratados y dibujos que hacen referencia a la conquista de América y la administración de las colonias españolas y el Imperio Español. Además cuenta con más de 43.000 legajos, 80 millones de páginas, 8.000 mapas y dibujos, así como textos de Cristóbal Colón, Fernando de Magallanes, Hernán Cortés o Francisco Pizarro. Esta plaza da acceso a otro imprescindible de Sevilla, el Real Alcázar.
Se trata de un antiguo y bellísimo palacio amurallado que fue construido por los árabes a partir del año 913 y ampliado por los califas y reyes durante siglos, por lo que se mezclan de forma armoniosa diferentes estilos arquitectónicos como el mudéjar, el barroco, el clásico y el renacentista. En su interior no puedes perderte lugares magníficos como el patio de las doncellas, uno de los rincones más mágicos que se encuentra presidido por una gran fuente central, el patio del yeso, el pequeño patio de las muñecas, la alcoba real, el impresionante salón de embajadores y el salón de tapices, para terminar paseando entre naranjos, palmeras y bellas fuentes y estanques en sus preciosos jardines. Lo siguiente a visitar es la Santa Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral Santa María de la Sede y de la Asunción de Sevilla. La Catedral de Sevilla es uno de los templos más grandes del mundo y el templo de estilo gótico de mayor tamaño del planeta. Su construcción empezó a finales del siglo XII como mezquita, de la que todavía se conservan lugares de la catedral como el Patio de los Naranjos o su alminar, aunque al cabo de un siglo, después de la conquista cristiana, se convirtió en la iglesia de Santa María y posteriormente en catedral. Si su exterior impone por su fantástica fachada repleta de detalles y sus 10 pórticos, entre los que destacan la Puerta de la Asunción y la Puerta del Perdón, su amplio y bellísimo interior no se queda atrás. En él verás lugares de enorme belleza como el coro, las numerosas capillas laterales, la bellísima Capilla Real, una joya de un valor artístico incalculable como es el magnífico retablo mayor, las tumbas de algunos de los reyes de Castilla y sobre todo la tumba del almirante Cristóbal Colón, sostenido por 4 figuras que representan a los 4 reinos de España de aquella época. Aunque si hay algo que destaca en esta catedral, esa es sin duda la Giralda, una de las torres más emblemáticas y bellas del mundo. No dejes de subir los 92 metros de altura de su torre campanario, antiguo alminar de la mezquita que se encuentra totalmente repleto de preciosos detalles en su exterior. La subida se realiza por el interior de la torre a través de unas rampas que utilizaba el sultán para subir montado a caballo, y una vez arriba tendrás unas fantásticas vistas de toda la ciudad, además de estar cerca del Giraldillo, la escultura que corona la torre y simboliza la victoria cristiana ante los árabes. En el lateral de la catedral, que da a la Avenida de la Constitución, se ubica la Parroquia del Sagrario, un templo barroco del siglo XVII cuyo interior, ricamente decorado, destaca por sus numerosos bajorrelieves en las bóvedas y su altar mayor, así como las capillas laterales con altares y pinturas. Al otro lado se llega hasta la Plaza Virgen de los Reyes, que ofrece bellísimas vistas de la catedral y la Giralda. Aquí se encuentra el Palacio Arzobispal, del siglo XVI y mezcla de estilos barroco y renacentista, que cuenta con diversas salas que ayudan al desarrollo de actividades y programas coordinados por la Archidiócesis de Sevilla. Posee además un gran archivo y una de las mejores pinacotecas de la ciudad. El barrio de Santa Cruz es el barrio con más historia de Sevilla. Ocupa la parte de la antigua judería de la ciudad. Paseando por sus calles respirarás arte e historia y podrás contemplar algunos de los rincones más bellos y románticos de Sevilla. Uno de los lugares más bellos para acceder a él es a través del Patio de las Banderas. Algunos de ellos son, por ejemplo, la coqueta Plaza de Santa María, la Calle del Agua o la preciosa Calle de las Cruces, la Calle Mesón del Moro o la bella Plaza de Doña Elvira, lugar donde se encuentra el Museo y Fundación del Pintor Amalio de 1918. Es un museo que protege y nutre el legado del pintor granadino que en 1973 compró el edificio para crear su estudio en el interior. Otro lugar destacado es el Hospital de los Venerables, fundado hace más de 3 siglos para acoger y dar cuidado a clérigos ancianos y desvalidos. En su interior se encuentra el célebre Centro Velázquez, una institución que trata de divulgar e investigar en profundidad la obra de Velázquez junto a otros autores del barroco como Murillo, Montañés o Roldán. Visita las estancias organizadas en torno a sus patios o la bella iglesia donde los sacerdotes enfermos recibían los sacramentos. Un bello rincón se halla en la mítica Plaza de Santa Cruz, presidida por la Cruz de la Cerrajería, una cruz de hierro ornamentada del año 1692 que es una de las obras maestras de la forja sevillana del siglo XVII. A pocos metros y bordeando el exterior del barrio, los jardines de Murillo, de principios del siglo XX, cuenta con numerosas especies de flores, arbustos y árboles y pequeñas obras de arte en forma de fuentes o preciosos cenadores. El barrio de Santa Cruz contiene bellos palacios y casas señoriales y bonitas iglesias. La Casa de Murillo es la vivienda donde pasó sus últimos años de vida el célebre pintor. En 1972 se abrió en ella un museo dedicado a la vida del artista que cuenta con espacios con exposiciones temporales.
A su lado, el convento de San José del Carmen, de principios del siglo XVII, acoge a la Orden de las Teresianas y cuyo estilo arquitectónico se adaptó al paisaje urbano de la antigua judería de Sevilla. Otro bello templo es la iglesia de Santa María la Blanca, que fue construida en el siglo XIII como sinagoga y transformada en templo católico en el año 1391. La iglesia del Señor San José, construida en el siglo XVII, cuenta en su interior con numerosas obras históricas y contemporáneas de arte sacro, entre las que destacan Santa Apolonia de Zurbarán y San José de Barbero. En cambio, la parroquia de Santa Cruz, de estilo barroco del siglo XVIII, cuenta en su bellísimo interior con multitud de obras religiosas, entre las que destacan varios altares barrocos y una escultura del Cristo de la Misericordia del año 1670. Frente a ella, la Casa Salinas fue fundada en el siglo XVI y perteneció a una de las familias más ricas de la ciudad. Restaurada en el siglo XX, destaca su bello aspecto interior, donde destaca su arquitectura recargada de estilo gótico mudéjar. Al norte, la iglesia de San Nicolás de Bari fue construida en el año 1242. De estilo gótico en su exterior, goza de un interior de claro estilo barroco. La Casa de Pilatos es un precioso palacio que combina el estilo renacentista italiano y el mudéjar español. Antigua residencia de los duques de Medinaceli, tiene alrededor de sus dos patios de estilo andaluz, a cada cual más bello, numerosas obras de arte como pinturas, bustos de emperadores romanos y estatuas griegas y romanas, tapices y dos estatuas de la diosa Palas. La iglesia de San Ildefonso cuenta con la fachada más vistosa de la ciudad. Construida a principios del siglo XIX tras el derribo por ruina del anterior, es de estilo neoclásico, donde destaca el retablo mayor, el magnífico retablo de la Virgen del Cristal y el retablo de la Soledad. Si eres amante del arte, no dejes de ver la casa natal de Velázquez. Casa de infancia del genial artista, uno de los máximos exponentes de la pintura barroca española y maestro de la pintura universal, se trata de una vivienda de gran valor artístico que está actualmente en proceso de restauración. Al sur, la iglesia de San Isidoro fue construida en estilo gótico en el siglo XIV. Monumento histórico, fue fundada inmediatamente después de la reconquista de la ciudad en el año 1248. Destaca su bella torre decorada con azulejos que representan a San Isidoro y San Leandro, y un bello interior donde destaca el exquisito retablo mayor. A pocos metros podrás visitar el Museo del Baile Flamenco. Un espacio cultural imprescindible para conocer y valorar el baile flamenco, donde se ha combinado las salas de exposición con otras más interactivas donde se imparten clases y talleres, una sala donde se realiza un espectáculo flamenco diario, estancias de relajación y tienda de recuerdos. La Plaza del Salvador está presidida por la impresionante Iglesia Colegial del Divino Salvador, construida sobre la primitiva Mezquita Mayor de Sevilla. Se trata de uno de los grandes ejemplos del barroco andaluz. Es el segundo templo religioso más grande de la ciudad, que alberga en su interior un magnífico órgano barroco del siglo XVIII e impresionantes retablos como el fantástico retablo mayor o el retablo portada de la Capilla Sacramental. La ruta llega hasta la importante Plaza de San Francisco, uno de los centros neurálgicos de Sevilla. Se encuentra rodeada de importantes e históricos edificios como la Antigua Audiencia, el Banco de España, el Edificio Laredo o la fachada trasera del Ayuntamiento de Sevilla. Un magnífico edificio de estilo plateresco en su fachada posterior y de estilo neoclásico en su fachada principal. Bien de interés cultural desde 1931 que mira hacia la Plaza Nueva, un espacio concurrido y animado y lugar de reunión de sevillanos y turistas alrededor de la magnífica estatua de Fernando III. Aquí se ubica la pequeña Capilla de San Onofre, del siglo XVI y estilo barroco, que contiene en su interior numerosas obras de arte sacro, incluido un altar de 1682 y un relieve de la Santísima Trinidad realizado alrededor del año 1580. En una de las esquinas de la plaza, en la que enlaza con el inicio de la Avenida de la Constitución, se ubica el edificio de la Adriática, un ejemplo de arquitectura ecléctica inusual en la ciudad que combina gustos regionalistas con influencias islámicas, realizado en 1922 por José Muñoz Espiau, donde destaca la originalidad de su bella fachada. Hacia el norte, pasea por la calle por excelencia de Sevilla, la calle Sierpes. Se trata de una calle peatonal muy concurrida que va desde la Plaza de San Francisco hasta la Plaza de la Campana y que concentra un gran número de tiendas de marcas internacionales y emblemáticos negocios locales, como la popular Confitería La Campana, fundada en 1885. Esta calle además es internacionalmente conocida por formar parte de uno de los tramos más importantes por donde las cofradías procesionan durante la magnífica Semana Santa sevillana.
Desde la popular Plaza de la Campana toma rumbo al oeste para acercarte primeramente a uno de los mejores lugares que ver con los pequeños, el Museo de las Ilusiones. Un espacio muy bien diseñado donde tener una experiencia muy divertida y curiosa a través de numerosos efectos ópticos. Un espacio divertido para todas las edades. Más adelante, la importante Real Parroquia de Santa María Magdalena fue declarada en 1970 como Bien de Interés Cultural. Esta iglesia barroca de finales del siglo XVII cuenta en su interior con una gran decoración digna de admirar, con obras de arte sacro como el magnífico altar de la Asunción de la Santísima Virgen María realizado en 1619 o la pila bautismal de 1618 donde fue bautizado el pintor Bartolomé Murillo, bonitos frescos y una cúpula octogonal con azulejos de colores. En esta iglesia fue nombrado en 1544 obispo de Chiapas el sevillano Fray Bartolomé de las Casas, quien recibió el sobrenombre del protector de los indios. Al norte y considerada como la segunda pinacoteca más importante de España solo por detrás del Museo del Prado de Madrid, el Museo de Bellas Artes se sitúa en un edificio de dos plantas que formaba parte del antiguo convento de la Merced Calzada. En su interior se pueden ver innumerables obras de enormes artistas y grandes maestros como Francisco Goya o El Greco, además de una importante colección de Murillo, así como de pintura barroca sevillana. Antes de regresar hasta la Plaza de la Campana se pasa por la Plaza del Duque de la Victoria. Sus orígenes se remontan al siglo XV y hoy día se halla repleta de cafés, restaurantes y centros comerciales con una estatua de bronce del pintor Diego Velázquez en su zona central. Desde la Plaza de la Campana nos desplazamos hacia el este hasta ver uno de los palacios más destacados de Sevilla, el Palacio de la Condesa de Lebrija. Escondido en la famosa calle Cuna, es uno de los edificios más bonitos que visitar en la ciudad. Construido en el siglo XVI con una fachada de estilo andaluz, no alcanzó su máximo esplendor hasta el año 1901, cuando la Condesa de Lebrija lo reformó y albergó en él su gran colección de antigüedades como sus increíbles mosaicos romanos que decoran la planta baja. Más adelante se ubica la enorme Iglesia de la Anunciación, una iglesia del siglo XVI que presenta un precioso altar mayor, así como bellos retablos y una cripta donde se encuentra el panteón de sevillanos ilustres, entre los que se encuentra enterrado entre otros Gustavo Adolfo Bécquer. La popular Plaza de la Encarnación posee una de las construcciones más increíbles de Sevilla. El conocido como Metropol Parasol, popularmente llamado Las Setas, es la estructura de madera más grande del mundo. En él tendrás uno de los mejores miradores que posee la ciudad, impresiona sus dimensiones y su poca conjunción con el entorno, cosa que no hizo que fuese bien acogido por los vecinos en un principio. En su parte inferior se localiza el Antiquarium, un museo arqueológico donde se halla un importante yacimiento con restos romanos y árabes. Hoy día, el museo presenta la historia de Sevilla desde la época romana hasta nuestros días. En este espacio además hay numerosos locales donde disfrutar la gastronomía local y comercios. Otro templo destacado en Sevilla es la Iglesia de Santa Catalina, templo de estilo gótico mudéjar construido en el siglo XIV que fue declarado Monumento Nacional en 1912. En su interior destaca su techo artesonado, el retablo mayor de principios del siglo XVII o las bonitas tallas del Santísimo Cristo de la Exaltación de Pedro Roldán de 1687, la capilla sacramental de estilo barroco y el retablo barroco de un cuadro del Cristo del Perdón de 1560. En esta zona de la ciudad destacan la iglesia de San Román, con elementos góticos y mudéjares del año 1356. El Santuario de los Gitanos, templo de finales del siglo XIX que acoge a la popular Hermandad de los Gitanos, cuya devoción se desborda durante la Semana Santa tras los pasos de nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias Coronada. El convento de Santa Paula, del siglo XV que acoge en su interior un museo de arte sacro que pocos conocen, al igual que un precioso claustro y una llamativa iglesia. Uno de los palacios más famosos de la ciudad de Sevilla es sin duda el Palacio de Dueñas. Propiedad de la rica y poderosa Casa de Alba, este palacio enamora a primera vista por su estilo gótico mudéjar y renacentista. Además alberga numerosas y valiosas obras de arte como mobiliario antiguo y pinturas que han ido acumulando esta familia a lo largo de los siglos. Otro de sus puntos de interés son sus patios y jardines, con miles de plantas y árboles frutales como naranjos y limoneros. Uno de los lugares de mayor recogimiento y respeto de la ciudad se ubica en el convento de las Hermanas de la Compañía de la Cruz. Aquí yace en cuerpo incorruptible Santa Ángela de la Cruz. Aquí podrás descubrir la gran labor que hacen estas hermanas con el prójimo.
Otro templo que vemos es la parroquia de San Andrés, una bonita iglesia donde destaca el conjunto escultórico de la Hermandad de Santa Marta, en especial del Cristo yaciente de Ortega Bru, digno de admiración. No te pierdas los distintos altares del templo, así como la capilla neogótica. El siguiente destino nos lleva hasta la Plaza de San Lorenzo. Aquí la iglesia de San Lorenzo se remonta al siglo XIII. De estilo gótico mudéjar, en su interior destaca su bellísimo altar mayor, obra de Martínez Montañés, y su coro barroco, datado del siglo XVIII. A su lado se halla la majestuosa Basílica de Jesús del Gran Poder, construida en 1965. El interior del templo se inspiró en el Panteón de Agripa de Roma. En su interior se encuentran obras muy importantes de arte sacro, con bonitas pinturas o el altar mayor de Guzmán Bejarano. Aunque la joya más preciada de este templo es la imagen de nuestro Padre Jesús del Gran Poder, de enorme devoción en la ciudad de Sevilla, de ahí que se le conozca en la ciudad como el Señor de Sevilla. Muy cerca es de visita obligada pasarse por la bella Alameda de Hércules, el parque de tipo público más antiguo de Europa, datado del año 1574, caracterizada por sus columnas romanas que fueron sacadas de un antiguo templo en honor a Hércules. Un lugar repleto de vida y mucho ambiente donde encontrarás infinidad de bares y restaurantes donde degustar la magnífica gastronomía andaluza. Otro templo de interés lo encontramos en la iglesia del Omnium Sanctorum, o Iglesia de Todos los Santos, construida en el siglo XIII en estilo gótico mudéjar típico de Sevilla, que posee una portada única labrada en piedra con ventanas góticas. Muy cerca, el fantástico Palacio de los Marqueses de la Algaba, construido entre los siglos XV y XVI, sirve de sede al centro del mudéjar, donde se expone de forma muy didáctica obras muy interesantes de este estilo artístico exclusivamente español. Más ejemplos de las innumerables iglesias de Sevilla lo tenemos en la iglesia de Santa Marina. Esta iglesia católica del siglo XIII y estilo gótico mudéjar se caracteriza por su torre del reloj, por poseer techos abovedados y bellas galerías con arcos. En su interior no dejes de ver la bellísima cúpula de la Capilla de la Aurora, donde destaca la alacería con ladrillos y la yesería. Muy cerca, la iglesia de San Luis de los Franceses, de estilo barroco y de principios del siglo XVIII, forma parte de un complejo jesuita. Es muy famosa por su fachada profusamente decorada y su bellísimo interior dorado, además de contar con numerosas obras de arte como el altar mayor realizado por el Duque de Cornejo. Una iglesia más de interés la encontramos en la parroquia de San Julián. También de estilo gótico mudéjar, fue realizada en la primera mitad del siglo XIV. Su interior cuenta con muchas obras de arte dignas de mención, entre ellas algunas esculturas de Antonio Castillo Lastrucci y Alonso Cano. Destaca la presencia del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Santísima de la Iniesta, titulares de la popular Hermandad de la Iniesta, perteneciente a la Semana Santa de Sevilla. A continuación veremos la Muralla Almohade de Sevilla. Aquí se ubica el tramo mejor conservado de todo el recinto murallado que defendía la ciudad. Se trata de un tramo de casi medio kilómetro que va desde la Puerta de Córdoba hasta el famosísimo Arco de la Macarena. De época almohade, este tramo fue levantado en el siglo XII. El mencionado Arco de la Macarena, también del siglo XII, es una puerta de color arena que cuenta con bellos elementos clásicos y andalusíes y que es protagonista del inicio de la noche más mágica de la ciudad de Sevilla. La conocida como la madrugada, la noche que lleva del jueves al viernes santo, cuando es testigo de cómo inicia su recorrido la popular hermandad de la Esperanza Macarena. La Basílica de la Macarena guarda en su interior a la Virgen de la Esperanza Macarena, imagen muy especial para la ciudad de Sevilla. De 1941 tiene un encanto especial gracias a sus colores amarillo y blanco. Su interior, bellísimo, destaca por el magnífico altar de la Hispanidad, la extraordinaria capilla y camarín de la Macarena, la capilla de la Sentencia y, por supuesto, las imágenes titulares de una de las cofradías más importantes de la Semana Santa sevillana. Un poco al norte se ubica el majestuoso Hospital de las Cinco Llagas, que actualmente acoge a la sede del Parlamento de Andalucía. De estilo renacentista, fue construido en el año 1500 en torno a 10 bellos patios cuya finalidad era la de dotar de un espacio sanitario destinado a mujeres enfermas pero no contagiosas. Lo último que vemos del casco antiguo de Sevilla es la curiosa Torre de los Perdigones, que formaba parte antaño de una antigua fábrica de perdigones, siendo uno de los pocos restos de la arquitectura industrial sevillana. En ella hay una cámara oscura que permite mediante un periscopio ver imágenes en tiempo real en una superficie cóncava.
Acabamos la visita a la ciudad visitando la isla de la Cartuja. A pesar de su nombre, no es una verdadera isla, sino que tomó este nombre de por estar rodeada de una vertiente viva del río Guadalquivir y antiguo cauce del mismo. La zona norte de este barrio está dominada por uno de los parques más extensos de la ciudad, el Parque del Alamillo. Se trata de un parque perfecto para los más pequeños, ya que cuenta con divertidas atracciones y parques infantiles. Si quieres tener un momento de desconexión en tu visita a este parque, es perfecto para ello, siendo muy recomendable perderse entre los senderos de este pequeño bosque. Aunque sin duda el mejor lugar para visitar con la familia es el parque temático de Isla Mágica. Un enorme parque de atracciones y acuático con multitud de actividades, teatros, toboganes acuáticos, montañas rusas, juegos y diversión para disfrutar de un día inolvidable donde la temática pirata es la dominante. Esta isla fue creada para la Exposición Universal de 1992. En ella se encuentra uno de los espacios culturales más importantes de la ciudad, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, que ocupa el antiguo y magnífico Monasterio de la Cartuja, también llamado Monasterio de Santa María de las Cuevas. En sus salas se exponen de forma permanente centenares de obras que el tarifeño Guillermo Pérez Villalta ha legado al centro, así como exposiciones de artistas nacionales e internacionales, pero con gran predilección por la creación andaluza. Y terminamos visitando una de las edificaciones que más destaca en el horizonte de la ciudad, la esbelta Torre Sevilla, la más alta de toda Andalucía y diseñada por el arquitecto argentino César Pelli, que ofrece desde lo más alto unas vistas magníficas de la preciosa ciudad de Sevilla. Y hasta aquí llega nuestra visita por todos los puntos y lugares de interés de la extraordinaria y bella ciudad de Sevilla, una maravilla para todos los sentidos.